¿Estás bien? No, no estoy bien. No tengo ningún motivo para estar bien. ¿Por qué tendría que estar bien? Laura, es una tontería que estemos peleando. No empieces, Roberto, por favor. Es una pérdida de tiempo. Yo cometí el error de confiar en ti. Alégrate porque es culpa mía. Soy de una ingenuidad abismante. ¿Qué me ibas a decir? ¿Que eres inocente? Dilo. Dime, Laura, soy inocente. Mi aventura con Vicky fue accidental. Y un hombre como yo no se puede negar a una mujer apasionada. Dilo. ¿Tú vas a hacer el almuerzo? Lo estoy haciendo. No te olvides de hacer postre. Tú nunca haces postre. Esta vez haré algo. El happy end. Corren historias, hijo. Debido a que los Echandi no fueron al aeropuerto a recibirte. Tiene que ser por eso. Bueno, el hecho es que Vicky me informó que se anda corriendo el chisme por ahí de que tú tuviste algo que ver con la muerte de Aurelia. Y estas son cosas a las que hay que darles un corte definitivo. Por lo menos en lo que de nosotros depende. ¿Qué crees tú que es conveniente hacer? ¿Para qué? Para parar con estos rumores de una vez por todas. Nada. No importa nada lo que digan. No pueden probarme nada. No digas eso. No lo repitas jamás. ¿Qué cosa? Ay, pero es que da toda la impresión de que hubieras cometido el crimen perfecto y estuvieras pensando a ver si estos imbéciles lo descubren. No pueden probarme nada. Eso suena atroz, hijo. Pero no lo habrás dicho antes, ¿no? Pero, mamá, por unas palabras que uno dice como sin, tan sin... Dios mío, es hora de irnos. Hay que llamar a Rosa Echandi. A ver si podemos ir esta misma tarde y terminar con esto de una vez por todas. Sí, cuanto antes mejor. De acuerdo. Me han destrozado, me han arruinado. Mataron a mi hija. Me han hecho sentir que valgo menos que nada. Tienen que pagarlo. Claro. Como quisiera tener a todos juntos, pero solo tenemos a Cristian. Así es que no debemos dejarlo escapar. Después volveré a ser yo mismo. Claro, mi amor. No te angusties. Lo único que siento es no poder liquidarlo cuando esté aquí. Pero he aprendido. Disimularé. Para que nadie pueda decir que yo tuve algo que ver con su muerte. ¿Nosotros? No, muy amable, no, no puedo. Ah, pero una empanada no me la podrá rechazar porque me ofendería. Ayúdeme usted con el vino. Bien. A ver. Una empanadita y un vinito. Mamá, ¿y las empanadas? Bueno, como había tantas, nos comimos dos. ¿Dos cada uno? Una cada uno. ¿Y las otras? Supongo que se las habrá llevado Matilde a Lucho. Salud. En salud se le convierta, señora Gregoria. Gracias. Tu mirada en la tarde, cuando esperas con ansias que yo llegue a ti. Tiene algo especial el aroma en tu calle, la sonrisa en tus labios que me hace feliz. Tiene algo especial todo aquí.
aquello que sirve, lo que inspira mi vida y mi amor para ti. Tiene algo especial tu presencia en mí. Mi vida entera es solo para ti. Mis horas muertas, si hoy viven es por ti. Tus caricias me envuelven con toda su paz y mi cuerpo desata su gran libertad. Tiene algo especial lo que siento por ti. Ese brillo en tus ojos que lo forman los sueños que tienes para mí. Tiene algo especial, lo grandioso que es esto, el vacío que siento cuando estoy sin ti. Tiene algo especial todo aquello que es simple, lo que inspira mi vida y mi amor para ti. Tiene algo especial tu presencia en mí. Mi vida entera es solo para ti. Mis horas muertas, si hoy viven es por ti. Tus caricias me envuelven con toda su paz y mi cuerpo desata su gran libertad. Tiene algo especial lo que siento por ti. Mira qué mundo tan chico. ¿Va? ¿Qué pasó? ¿Te reconciliaste con Laura? No se me nota en la cara. Ah, sí. Es que la pobre está tan herida. Como una ballena moribunda. Más vale no acercarse. Sí. ¿Me invitas a almorzar? No tengo hambre. La verdad es que me siento un poco mal. Estás muy deprimido. Un tecito te haría bien. Un trago me haría mejor. No, Roberto. Un trago te haría mal. ¿Qué importa? ¿Cómo que importa? No, Roberto, ¿ya? ¿Pero por qué no? Si da lo mismo ahora. No, a mí no me da lo mismo. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a tomar un tecito o un café? Yo me como un sándwich y luego, si sigues con ganas de tomar un trago, nos vamos a tomar un trago, ¿ya? Tú pisas un corcho y te caes de espalda. Tú no. ¿Qué hora es? 1:20 de la tarde. Claro, no tiene aspecto de ser 1:00 a.m. Bueno, ya. Si te molesto, me lo dices. Total, yo ya estoy tan acostumbrada a molestar en todas partes que no me extrañaría. Ya, Roberto, ya. Y para terminar la historia de nuestra decadencia, le voy a contar la gracia que hizo mi hijo. Que en paz descanse. Aunque no creo que descanse en paz. Porque le deben arder las orejas, solo con lo que pienso. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se siente bien, mamá. ¿Por qué? ¿Que dije algo malo? ¿Algo demasiado espantoso? No, nada, señora Gregoria. Ah. ¿A dónde vas? Ah. Mire, si yo le hiciera caso a todas las cosas raras que hacen mis hijas, ya se me habría desgastado el cerebro. No, mejor ni tomarlas en cuenta. ¿Otro traguito más? No, 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 muchas gracias. Tengo que trabajar esta tarde. Bueno, pero, por favor, no se vaya sin hablar con Matilde. Está con un caos mental espantoso. Y es lógico, se veía venir. Demasiados problemas. Yo por eso en mi vida siempre he tratado de no tener problemas. Y si los tengo, no les hago caso. ¿Sabes? Creo que me voy a servir otro sorbito más de vino. Pero tía, me asustó. ¿Le pasa algo?
Las empanadas. Ah, sí, sí. Saqué dos, se las di a Lucho. ¿Se las comió? No, se las llevó al trabajo. No ve que él está trabajando aquí en la mañana, pero en las tardes trabaja con unos socios. Puso una fuente de soda. ¿Entonces no? ¿No vuelve? No, no vuelve hasta mañana. ¿Por qué? ¡Tía! ¿Y? ¿Qué tal le va a Paula en el trabajo? Bien, supongo. Ella es muy rápida de mente. Sí, claro. Yo no. Ah, Claudia. Bueno, bueno. ¿Y el departamento de Cristian, qué tal? Sí. Bien. Pero no sé qué tiene de vacío. Le falta vida. Debe ser que le falta plantas. Muchas plantas. Ah. ¿Y sería feo si yo le mandara una planta de regalo? Quiero decir, ¿no sería comprometedor? ¿O sí? ¿Qué? ¿Qué cosa? Si le mandara una planta de regalo a Cristian. Sería simpático. ¿Para qué? ¡Ah, sí! Tú y Paula tienen esperanzas de casarlo. ¿Tú te piensas que yo no puedo conquistar a nadie? ¡Qué ganza! Yo no he dicho eso. Acomplejada. Tú puedes conquistar una multitud. Sí. Sí, sí, claro. Todavía sigo con ganas de tomarme un trago. Bueno. ¿Qué te parece si primero le acompañas a comprarle la planta a Cristian? ¿Mm? Por favor, Roberto. Tú me acompañas a mí y luego yo te acompaño a ti. Cristian me dijo de un lugar donde... Ahí sí, eso es. Ahí. Ahora llamen al doctor. No, ningún doctor. No, hay pruebas, criaturas. Ay, no puedo matarlo. Tranquila, aquí está. Pero yo puedo ir a buscar un médico. No. Yo tengo un médico para ir con ¿qué sientes? ¿Te duele el pecho? ¿Tienes mareos? No. ¿Qué sientes? Angustia. No lo llames. No sirve el doctor para estas cosas. Anselmo, Matilde, ¿nos pueden dejar solas un momento? Sí, por supuesto. Cualquier cosa que necesiten. No se preocupe. Pronto va a estar bien. Ojalá. Salgamos, Anselmo. Ya. No, calma, no te muevas. Ya, tranquila. No hay nada que hacer. Mamá. Hoy le tocaba cocinar a la Emma. Pero salió a empeñar unas cosas porque quiere comprar lana. Va a trabajar en eso. A tejer. Parece que ya dejó hecho un pino para empanadas. Sí, sí. Muy temprano, antes de ducharse. Amaneció muy activa hoy día. Envenené una empanada, mamá. Me la iba a comer yo. La tenía marcada con una cruz de masa. Me la iba a comer yo. Para que todos creyeran que la Emma me había envenenado. Pero la empanada no está, mamá. Entonces, era eso. ¿Qué cosa, mamá? Que me sentía muy mal. Como con una pena. Pero... no era pena, era que me llegó el momento. No confíes en nada, Georgina, no confíes en nada. La gente dirá que me morí de vieja. ¿De vieja? Siempre viví en forma tan disparatada. Esta forma de morirme es como mandada a ser por encargo. Yo siempre lloré en las obras de Shakespeare, sobre todo cuando la reina levantaba la copa y decía algo así como: Hamlet, brindo por tu fortuna.
y se muere. ¿No le parece que deberíamos hacer algo, Matilde? No, no, Anselmo, no se preocupe por mi tía. Quiere, mi abuelo la conoce mejor que nadie. Y si hubiera necesitado un doctor, ella misma lo hubiera llamado. Uno en estos casos realmente no sabe qué hacer, ¿no? Sí, no se preocupe, si no es tan grave. Bueno, yo ya me tengo que ir. Tengo una cantidad de trabajo que usted ni se imaginaría. Por favor, no me digas esas cosas. Ya me hace sentir pésimo. Usted es demasiado para mí, Matilde. Tomé un sorbito de vino que me convidó la señora Gregoria. Por eso me atrevo a hablarle así. Yo sé que no es ninguna novedad para usted. Pero voy a esperar a que me llame. No lo voy a molestar más, Matilde. Perdón, señor. ¿Usted trabaja aquí? Mentí. Mentí. ¡Roberto, ayúdame! Qué raro es morirse. Cada vez me siento mejor. Te voy a dejar de herencia. ¡Georgina! ¡Sal del sofá, por favor! ¡Ahora se desmayó Anselmo! ¡Ah! ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia inmediatamente! ¡Es una intoxicación! ¿Y cómo sabe usted eso? ¡Las empanadas! ¡Las empanadas! ¡La carne del pino de las empanadas! ¡Eso fue una intoxicación! ¡Es muy terrible! ¡Una ambulancia! Por favor, Roberto, ayúdame. Quítale los zapatos. ¡Desabróchale el cinturón! ¡Y usted traiga leche, por favor! ¡Leche! ¡Trae leche! Sí. ¡Desabróchenle! ¡Sáquenle! ¡Aló! ¡Ay! ¡Aló! ¡Aló, por favor, esta es una emergencia! Este lunes 21 de mayo, en REC, un programa especial de ficción histórica sobre el combate naval de Iquique. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo. Y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. ¡Viva Chile! ¡Viva! Un programa especial en conmemoración del combate naval de Iquique. ¡Necesito que apague ese incendio! ¡Al abordaje, muchachos! El héroe. Solo por REC, la televisión de nuestras vidas. Martes 13, con los mejores invitados internacionales. Las variedades y el humor. Llegamos igual a la hora, más puntuales que novia fea. ¡Los pago! Junto a Eduardo Riveros y Viviana Núñez. Martes, solo por REC. Cada semana en Conciertos REC.
los mejores éxitos en la voz de grandes artistas. Alejandro Sanz, Pablo Ruiz, Roberto Carlos, Gloria Simonetti, Paul Anka, Rafaela Carrá, Los Prisioneros, Sergio Dalma y muchos más. Todos los jueves, Concierto Rex. Como en las mejores familias, en el 13 hay diversidad. Está 13C, donde compartimos con los amantes de la cultura, los viajes, la buena cocina y con los defensores del medio ambiente. Sabemos que el agua dulce es un bien cada vez más escaso en nuestro planeta, así es que tenemos la obligación de cuidarla. Y REC, donde lo pasamos bien con los programas clásicos, esos que todos recordamos con cariño. El pasado y el futuro, la nostalgia y la capacidad de soñar, todo en una misma familia. Que tú sabes que esto me vuelve loco, compadre, me vuelve loco. REC y 13C, porque estamos aquí para compartir. Pídelos a tu cable operador. Toda la nostalgia de REC TV, directamente desde los 80s, a la pantalla de tu dispositivo. Ahora en reconline.cl puedes revivir los mejores momentos, más contenido nunca antes visto. Te esperamos en reconline.cl. REC TV, la televisión de nuestras vidas, ahora también está en internet. Entra a rectv.cl y podrás encontrar en un mismo lugar todas nuestras redes sociales, contenidos exclusivos y mucho más. Rec Online es una plaza de conversaciones y un lugar reservado para nuestra memoria ciudadana. Ingresa, participa y cuéntanos qué te gustaría ver. Rec Online, la TV de nuestras vidas, ahora en internet. Mi mamá me acaba de decir que esta tarde viene Cristian y que vamos a tener que pedirle disculpas por la vez en que tratamos de golpearlo. Sí. ¿Y nos vamos a disculpar? Se supone que no tenemos pruebas, ¿no? Uy, ¿cambiaste de opinión o qué? Si no teníamos pruebas, entonces ¿para qué fuimos a golpearlo, no? Ya hablamos de eso. Y sí, no me convenciste. Ni tú a mí. Ah, o sea que no te vas a disculpar. Oye, el que tiene que darnos algunas explicaciones es Cristian. Lo de la carta, por ejemplo, le pegó a Aurelia, ¿no? Si lo niega, quiere decir que ha mentido en todo lo demás. Oye, me parece que estás muy inclinado a simplificar en este asunto. ¿Para qué lado vas, me quieres decir? No me gusta lo de la reunión de esta tarde. No te preocupes, nos portaremos bien. Claro, para dar el golpe después, ¿no? ¿Qué golpe? Oye, yo no nací en la casa de al lado. Oye, va a venir con sus padres. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, como niños buenos. Javier, yo no soy buena, ¿sabes? Yo no soy buena, ¿sabes? Por favor, te estoy hablando en serio. Ella decía, yo no soy buena, ¿sabes? Pero si hay que confraternizar. ¿No quieres meterte? No te metas. ¿Qué estás leyendo? Toxinas. Ah, toxinas. Los vas a envenenar a todos y los vas a enterrar en el jardín. No, lo averiguarían. Me tienen que haber dicho más de alguien que viene para acá. Oye, yo estaba hablando en broma. Y yo no. ¿Estás loco? Pensarlo siquiera... Oye, no te preocupes, no me voy a ensuciar las manos con ese. Oye, ¿no se supone que el juramento de los médicos dice a nadie daré una droga mortal o algo por el estilo? Tranquilo, hermanito. No vamos a envenenar a nadie. Punto uno. Y punto dos, todavía no soy médico. Ah. Mira, y si quieres que te lo diga bien desapasionadamente. No debería hacerlo nunca. Como decía Aurelia, no soy bueno, ¿sabes? Soy bueno. Soy justo. ¿Qué hicieron los demás? Están en la asistencia, en el hospital, por ahí.
Anselmo se enfermó. Aquí. Se enfermó aquí. ¿Pero de qué? Se intoxicó con una empanada de tu tía Georgina. ¿Auténtico? Mala suerte. Pero yo estoy viva, Eugenio. Sí, eso se nota a simple vista. Por suerte. Bueno, ahora que se me está pasando un poco el susto, yo debería decir algo bien, bien importante. Porque no deja de tener gracia que estemos vivos. Es como si de repente alguien te dijera: señores pasajeros, lamento comunicarles que el avión se va a caer. Y después aterrizaras tranquila y felizmente. Ay. Me tiritaban las piernas. No podía andar. Si yo también me comí una empanada de Georgina. Ah, bueno, entonces, si usted se comió una empanada y no le pasó nada, quiere decir que Anselmo se enfermó por otra cosa. Claro. Buena idea. Eso fue. Sí, porque no puede ser que se enferme uno y el otro no. Eugenio, si me hubieras encontrado muerta, ¿habría llorado? Después. Claro. Primero te habrías deshecho del problema, llamando a Matilde, ven a ver a la abuela, está completamente cadáver, haz algo. Y te habrías ido a cantar tu ópera. Bueno, pero cantar es una manera de desahogarse. Habría cantado algo bien triste. Ay, he sobrevivido inundaciones, terremotos, matrimonios y otras cosas que no se pueden decir. Y ahora recién, en estos últimos años, me doy cuenta el milagro que es vivir. Dios no me quiere arriba todavía leteando. Tendré que averiguar qué es lo que quiere que haga aquí. Espero que no sea muy grave lo de Anselmo. Nunca me pareció un hombre muy fuerte. Era tan como... como cualquiera. Crucemos los dedos para que se recupere. Sí, sí, no puede ser nada muy serio, abuela. Bueno, yo me voy a un ensayo ahora. ¿Para dónde va? Afuera, a trabajar. ¿Y qué le vamos a hacer? Como en esta casa no hay hombres. Gracias. Gracias por todo. Ustedes se portaron muy bien con él. La verdad es que tú fue impresionante lo que hiciste. ¿Yo? Sí. Pero si yo no hice nada. Claudia, me dejaste helado. Parecía jefa de enfermeras. Sí. Me están tomando el pelo. No, pero si tú dabas las órdenes. Pero si era justo lo que había que hacer, según el doctor. Tú le diste respiración boca a boca, después le dieron leche, lo hicieron vomitar, le dieron masaje en el corazón. Todo fue como una experta. No sé, me parece que lo vi en la tele. Sabías todo. Lo que pasa es que eres de esas personas que sirven para las grandes catástrofes y no saben qué hacer cuando se les corre el punto de la medida. A mí me gustaría saber cómo sigue, si se salva. Sí, por supuesto, ustedes me pueden dejar sus datos. Él va a querer darles las gracias personalmente, yo creo. A lo mejor tú conoces a Cristian Aristía. Sí, me suena. Es un cliente tuyo. ¿Cliente? Uh-huh. Claro, sí, sí. Es viudo, ¿verdad? El viudo, sí. Somos socios. Nos puedes ubicar a través de él también. Claudia y yo somos cuñados. Ya, no, nos vamos a ver entonces, claro. Sí, ahora yo me tengo que ir. Deben estar preocupados en la oficina. Muchas gracias por todo. Dime, ¿tú crees que vivirá? Sí, la intoxicación no creo que sea tan grave. Ah. Es tu novio, ¿no? No. En realidad, no lo sé. Emma. Tengo algo que decirte. Dudo que me interese. Organicé un asesinato. Tú ibas
vas a matarme a mí? Ah, eso sí que me interesa muchísimo. Y cuéntame, ¿cómo lo voy a hacer? Con insecticida. Con uno que tiene un poco de arsénico. En una empanada. Me la iba a comer yo. Pero todos habrían pensado que fuiste tú. Que fuiste tú la que trató de matarme. Georgina. Los psiquiatras no son tan caros. Deberías consultar a uno lo antes posible. Una enfermedad mental es algo muy serio, muy grave. Tan grave o tan serio como el cáncer, o más. Emma. La empanada se la comió Anselmo. ¿Y qué viene ahora? ¿El apocalipsis o los tres chiflados? Está en el hospital. Está muy grave. Puede morirse, Emma. Si se muere, yo me encargaré de contar por qué murió. Y así a ti te van a encerrar en el lugar donde siempre debiste estar. Por eso te lo conté. Porque sé que me odias tanto que solo te vas a calmar el día que me veas muerta. No, con no verte me conformaría. Me iré. Digas lo que digas, Georgina, no tiene justificación. No. No tengo. ¿A dónde te llevo? ¿Cómo? No tienes que ir a trabajar. ¡Churra! Me van a matar. Juré que iba a estar antes de las 3 de la tarde. Diles la verdad. Roberto. No me van a creer una sílaba. No nos tomamos el trago, ¿eh? Bueno, no importa. Tenemos toda la vida por delante. Yo tengo la esperanza de que tú, con esa decisión con que salvaste a ese hombre, hables con Laura y nos salves a nosotros también. Soy un fracaso como consejera sentimental. Ya le hablé y nada. Debe ser que yo no entiendo de esas cosas. Ah, creí que estabas enamorada de Cristian. Bah, lo mismo podría querer ir a la luna. Ni se acuerda que existo. Bueno, vamos que ya es tarde. Estoy súper atrasada. ¡Qué vida! No te quejes. Ese hombre que está en el hospital está peor que tú. Perdón, señor. ¿Usted trabaja aquí? ¿Y quién está atendiendo el vivero? Juan Pablo, que se dignó reaparecer. ¿Cómo está Anselmo? No, muy bien. Quedó internado. Le hicieron un lavado de estómago, por supuesto, pero está débil, así que le estaban poniendo suero. ¡Qué cosa más increíble! ¿Cómo se puede estar tan mal por una empanada? ¿Seguro que es eso? Bueno, no sé, tenía los síntomas claros de una intoxicación. ¿Tú no sabes que hay gente que se puede morir por eso? ¿Ah? ¿Qué les pasa a ustedes? Estamos deprimidas. Georgina, yo te aconsejaría que no abrieras el restaurante. No hay nadie. Es una lástima porque yo le tenía el título. El Lucrecia Borgia Restaurant. ¿Cómo pueden hacer broma con esto? ¿No se dan cuenta que se puede morir? ¿Ah? Si se muere,
Se sabrá por qué. Mañana va a estar estupendo. Ya ves, yo estoy regia. Ay, estoy preocupada por el Lucho. Se llevó 2 empanadas y no tengo idea dónde queda el negocio. Si no fue la empanada. Ya ves, yo me comí una y estoy bien. Lo que pasa es que Anselmo comió algo antes. Ojalá. Este lunes 21 de mayo, en REC, un programa especial de ficción histórica sobre el combate naval de Iquique. Nunca nuestra bandera se ha arriado ante el enemigo. Y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. ¡Viva Chile! ¡Viva! Un programa especial en conmemoración del combate naval de Iquique. ¡Necesito que vaya ese incendio! ¡Al abordaje, muchachos! El héroe. Solo por REC, la televisión de nuestras vidas. Lo que muchos estaban esperando. Una serie clásica llega a REC. Starsky y Hutch. Los 2 policías que nos cautivaron en los años 70. Starsky y Hutch. Con David Soul y Paul Michael Glaser. Conduciendo su Ford Torino por las calles de California. De lunes a viernes. Solo por REC. Y la Fernandita murió ahogada, pero yo no lo puedo creer. ¿Y por qué no? Porque la Fernandita era campeona de natación en la secundaria, mijita. Nadaba maravillosamente bien. ¿Cómo iba a morir ahogada, pues? Ay, ¿se acuerda de Emilio, el surfista? ¿El ruso entaquillado? Ay, él es la razón del por qué... de todos mis trastornos psíquicos últimamente. Seba. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Playa Salvaje. Solo por REC, la televisión de nuestras vidas. En REC, los invitamos a disfrutar nuestros programas de estreno 2018. Starsky y Hutch. Una serie inolvidable. Chica da Silva, un clásico de la televisión latinoamericana. Y por primera vez en REC, un ciclo de grandes películas de décadas pasadas. Cine REC, para disfrutar el fin de semana. Porque ustedes lo pidieron. Ahora en REC podrás revivir grandes partidos de fútbol internacional. En Deportes REC. Volvemos en REC con nuevas temporadas de grandes estelares. Martes 13. Una vez más. Y por primera vez, Baila Domingo. Además, un evento artístico que marcó toda una época. El Festival Internacional OTI. Y para que recuerdes, ahora en mejor horario, tu teleserie favorita, Playa Salvaje. Te invitamos a disfrutar los inolvidables momentos de entretención en REC. Medio Mundo. Video Loco. De Chincola Jote. Tutti Quanti. Y por supuesto,
Más música con Andrea Tessa. Estoy ahí solo. Disfruta la televisión de nuestras vidas con programas para todos los gustos. Humor, música, acción, nostalgia y los mejores recuerdos en tu pantalla. El ayer y hoy juntos en REC, la televisión de nuestras vidas. Se demora la mamá en arreglarse, ¿no? Tú te adelantaste, ¿no? Yo estaba nervioso. Esto es como ir a dar un examen. No, no te preocupes de eso, hombre. No volverás a verlos nunca más si no quieres. No quiero y no puedo. Tengo mucho trabajo. ¿Y otros planes, no? ¿Qué otros planes? Dijiste que pensabas casarte pronto. Sí. Creo que podría ser el mejor remedio. Bueno, en ese sentido... Conocí a alguien, papá. Es difícil de explicar. Para empezar, le mentí. Le dije que estaba de luna de miel. Y eso fue porque me gustó y me pareció escandaloso que me gustara. Entonces, traté de ponerme obstáculo yo mismo. Aunque no creas que fue consciente. Hablaba y no me daba cuenta de las cosas que decía y... Y de a poco... Terminé por pensar que una persona como ella podría ser la solución de mi vida. Es muy distinta a Aurelia. Y eso es bueno, creo yo. Pero no cree nada de lo que digo, como partí mintiéndole. Aunque parece que no le disgusté. No te puedo negar que me sorprendí bastante cuando nos dijiste que pensabas casarte. Parecías tan enamorado de Aurelia hace tan poco tiempo. Lo que pasa, papá, y esto es algo que no se lo he dicho nunca a nadie. ¿Sí? Ya está. Me estaba peinando un poquito. Debía haberme cambiado de ropa. ¿Cómo estoy? Con cara de terror. Bueno, es por el apuro. ¿Vamos? Vamos. Ahora creo que no voy a poder soportarlo frente a mí. Te tienes que aguantar. ¿O crees que es muy agradable para nosotros? Tú no eres el único que quería, Aurelia. Era una niña. Jugaba a hacerse la mala, la misteriosa. Mentía tanto para que creyéramos que era mujer. Era una mujer. Era una niña. Cristian se aprovechó de ella y la engañó. Él la engañó. Y la mató. Él la mató. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Si Cristian es un asesino, ¿para qué le vamos a pedir disculpas? Para librarnos de él, para que desaparezca. Con olvidarlo y listo, mamá. No me cabe la menor duda que tú lo vas a olvidar muy fácilmente, como a tu hermana. No. Yo no, papá. Hasta el día de mi muerte los voy a recordar a los dos. Porque todo esto... ha sido muy triste. Pero eso sí. Voy a hacer borrón y cuenta nueva. Es que hay tantas cosas que quiero hacer, tantos planes para el futuro. Y no voy a tener tiempo para darle vueltas y vueltas al mismo asunto. No, papá, no es olvido. Es que hay que seguir adelante, ¿no? Además, estoy de novio y se los he dicho en varias oportunidades. Y cada vez que lo digo, ustedes me miran y me mueven la cabeza como si estuviera destinado al desastre. ¡Y no! Yo sí que voy a ser feliz. No les quepa la menor duda. Tienes responsabilidades con nosotros. Pero ¿y quién dice lo contrario, papá? Si yo los voy a ayudar en todo lo que ustedes necesiten. Pero los asesinatos no estaban contabilizados en el convenio. Este se equivocó de profesión, ¿eh? Debió haber sido abogado. Sí. Y si ustedes siguen con esto, van a necesitar uno. Y muy bueno.
¿Qué me dicen? Ay, sí, mamá. Tienes razón, mamá. Ay, si es que llegó el invierno. ¡Qué impresionante! Mamá, ¿no deberíamos tener la estufa encendida? Sí, Georgina, debería estar encendida. ¡Ay, qué atroz! ¿Y cómo estará Anselmo? Dicen que si pasa esta noche, se sanará. Georgina, mi linda querida, de este tema no se va a hablar más ni una sola palabra. Puede que salgan los diarios, pero nadie va a pensar que es un crimen, ni menos que es un crimen premeditado. Pero ella puso el veneno, mamá. Lo puso. Ella es responsable por lo que pase. Pero si Anselmo se muere, tú no dirás una sola palabra. Por la sencilla razón de que nosotras no importamos. No hable por mí, mamá, no hable por mí. Yo tengo futuro. Pero no por eso le vamos a arruinar la vida a Matilde con un escándalo. Además, esos nietos míos que parecen hijos de ustedes, egoístas y neuróticos. Mamá, yo quería que Anselmo se casara con Matilde. Sí, sí, puede ser. Si es que se salva. Yo creo que ellos piensan casarse. Matilde piensa mucho en Anselmo. Lo llama a cada rato al hospital. Esta noche va a ir antes de que cierren y mañana apenas abran. No me digan que eso no es el principio de un amor. O si no, quiere decir que yo no sé dónde estoy parada. Optimismo, chiquillas, optimismo. Si Anselmo no se muere, ten por hecho ese matrimonio. ¿Y si se muere, mamá? Tú teje, Emma. Teje. Me alegro de que por fin podamos reunirnos y disculparnos. Ay, sí, esa ha sido nuestra preocupación constante. ¿Se sirven té o prefieren café? Té, por favor. Sí. ¿Usted también? Cristian. Lindo. Le están hablando. Ah, perdón. Té, por favor. Bien. Té, té. No. Ay, yo confieso que esto de pedir la mano de Aurelia me tenía sin dormir. Es la última vez en mi vida que hago algo así. Bueno, Cristian es mi único hijo. A nosotros nos pasa igual. Es una ocasión única. Aurelia es nuestra única hija. Mamá, cuando menos lo piense vas a estar haciendo lo mismo que la señora Soledad. Pidiendo la mano de mi novia. Claro, pero tú no estás de novio. Ah, no, pero ya estaré, pues. Ustedes ganan una hija y nosotros la perdemos un poco. La ley de la vida, pues. Papá, por favor, no seas ridículo. Esta situación no cambia nada. Oh, y miren el par de novios. Se hasta tienen cara de susto. Qué simpático, Mauricio. Lo que pasa es que toda esta situación es tan, tan convencional. ¿Aurelia? Ay, es verdad, mamá. Es una situación ridícula, pedida de mano. Se nos puso New Wave la Lola. Bueno, teníamos que conocernos en algún momento, ¿no? Desde ahora seremos una sola familia. Salud. 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 Cristian. Cristian, su té. Gracias.
Me estaba acordando del día que nos encontramos por primera vez. Todo era muy distinto. Sí. Muy distinto. Aurelia ya no está. Para empezar, quiero que aceptes las disculpas de Mauricio y Javier. Se portaron en forma muy torpe. Sí, perdona. Es que estábamos furiosos contigo. Te considerábamos culpable. ¿Pero por qué? Aurelia escribió una carta. No tienes derecho a decir eso. Claro que sí. Oye, ¿no estábamos locos cuando quisimos golpearte la otra vez? Lo hicimos por esa carta. Olvidémonos de eso. No, don Vicente. Creo que tengo derecho a conocer esa carta. Ninguno. Es personal, es mía. El caso es que nos atañe a todos. Esto no te la voy a perdonar, Javier. Hay que jugar limpio, mamá. No seas insolente. Nadie está jugando sucio aquí. Le estamos pidiendo disculpas a Cristian. Y eso significa que la carta no tiene tanta importancia. Justamente por eso, pues, papá. No tiene importancia ahora. Se la leeré. Mamá, no soy feliz. Espero que me comprendas, mamá. No debí haberme casado con Cristian. Él está enfermo y no es lo que parece ser. Ayer discutimos y me pegó tan fuerte que tuve que ir al dentista. Por suerte que hablo inglés porque de griego no entiendo nada. Cristian me acompañó y parecía muy arrepentido por lo que había hecho. Naturalmente que yo no le dirijo la palabra. Él dice que perdió el control y que no se volverá a repetir en toda la vida. No, yo no puedo creer que Aurelia haya escrito una cosa así. ¿Pero tú hiciste una cosa así? Vea, es la letra de Aurelia. Es que no pasó nada de lo que dice. Fue exactamente al revés. Entonces, cuéntenos lo que pasó. Tu mirada en la tarde, cuando esperas con ansias que yo llegue a ti, tiene algo especial el aroma en tu calle, la sonrisa en tus labios que me hace feliz. Tiene algo especial todo aquello que sirve, lo que inspira mi vida. Para ti tiene algo especial tu presencia en mí. Mi vida entera es solo para ti. Mis horas muertas si hoy viven es por ti. Tus caricias me envuelven con toda su paz y mi cuerpo desata su gran libertad. Tiene algo especial. Tiene algo especial ese brillo en tus ojos que lo forman los sueños que tienes para mí. Tiene algo especial lo grandioso que es esto, el vacío que siento cuando estoy sin ti. Tiene algo especial todo aquello que es simple, lo que inspira mi vida y mi amor para ti. Tiene algo especial tu presencia en mí. Mi vida entera.